Hola mis hermosas y mis hermosos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Para los que están pasando nuevo por aquí, les doy la cordial bienvenida y me presento, yo soy Esperanza y hoy vengo a compartirles la decoración de mi comedor para esta primavera-verano 2024. Así que si eres nuevo y no te has suscrito, pues por favor te invito a que lo hagas para que así formes parte de esta linda casita y no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y si este video llega a ser de tu agrado, por favor te pido que me regales un me gusta, así me estás ayudando con mi comunidad. Así que sin nada más que decir, ¡comenzamos! Y así es como se mira mi comedor en estos momentos. Lo primero que voy a estar colocando, chicas, será este lindo florero o tinajita, como ustedes le quieran llamar. La estuve pintando de este color negro, era un color gris, su color natural o original. La vamos a complementar con estas ramas, miren. Estas son de tienda Alice. Como no la mostré en ningún haul, pueden mirar acá el precio, unos 165 pesos dominicanos, vienen siendo como 3 dólares americanos. Vamos a empezar, bueno, como miran, la tengo dobladita porque no quiero romperla, ya que puedo reutilizarla en floreros más altos. Este arreglo se lo quería mostrar ya hecho, pero hay muchas suscriptoras que quizás no entienden lo fácil que se puede armar un florero y preferí mejor hacérsela desde cero, aunque sale un poquito más largo siempre el video cuando se hace así, pero estamos para mostrar nuestras ideas. Si quieren pueden dejarlo así, ese arreglo se ve muy bonito en esas hojas, esos tonos con el negro. Pero como estamos en verano casi mente, tenemos que darle ese colorcito, esos tonos. Bueno, voy a mezclar estas, esta todavía no. Estas, vamos a mezclarla, vamos a ver cómo se combinan. Va quedando este arreglo. Ahora vamos a combinar, vamos a colocarle estas en tonos blancos. Vamos a colocarle estos colores que son nuestros colores vibrantes, los más alegres, para darle un poquito de color a este arreglo.
parte del centro voy a colocar estas cajitas en forma de libros. Y le voy a colocar esta hermosa jaulita, la cual le voy a colocar esto es una mitad de una bola, de esas bolas la dividí, tengo una en la sala y la otra parte es esta, y la voy a introducir de esta manera. Junto a este pajarito. Voy a estar utilizando este caminito. Este es de tienda Casa Cuesta. Estaba en un precio de unos 1,100 pesos. Habían en color amarillo, como cremita, este blanco, en azul. Estaré colocando esta base, la cual la he pintado de inmensos colores, que si amarilla, que si blanca, dorada, plateada, y hoy le toca el color negro. Ustedes saben, estoy todo dando su toquecito en negro, pero me encantó el resultado de esta base. Y este es el cristal que lleva esta base. No le doy referencia de dónde estuve comprando esto, porque eso tiene como 10 años conmigo, chicas. Pues voy a comenzar haciendo mi arreglo. Voy a acercar un poquito la cámara para que puedan ver cómo lo voy a ir elaborando. Voy a utilizar, chicas, miren, esto es una rama normal que se puede utilizar para ponerla colgando en cualquier espacio, y la voy a utilizar como base para colocarla acá dentro de esta forma, para darle un poquito de cuerpo a lo que es mi arreglo y no se me vea tan vacío. Entonces voy a colocarles estas ramitas en amarillo en esta parte, de esta forma. Esto es como una base, la cual hago de esta forma. Luego voy a comenzar a colocar estas flores, miren.
Voy a complementar esto colocando estos candelabros con estas velas. Vamos a utilizar estos individuales, los cuales me han encantado, como se ven que son de un material 100% natural. Parece que para el verano es excelente. Esto será nuestro plato base. Miren qué hermosos, son de melamina. Estos están en Casa Cuesta en un precio de 150 pesos. Estaban en oferta, estaban con un 30%. Así que si les interesa, pueden ir a Casa Cuesta. Este será el color de servilleta que estaré utilizando, el amarillo. Junto a estos platos, lo estaré combinando con esto. Esta otra hermosura. Chicas, y voy a complementar mi decoración con estos limoncitos. Bueno, esto es una, bueno, son hojas naturales de verdad. La estuve reutilizando de una planta que tengo, un árbol de limón. Y miren, por ejemplo, esta florecita que simulan a la flor del limón. Son unas flores que tengo y le estuve reutilizando de esas para hacerlas como un poquito más natural el limón, aunque no es natural. Estos serán los vasos que estaré utilizando en esta decoración. Estos vasos son de Hiper Olé.
estos serán los utensilios que voy a estar reutilizando. Lo voy a utilizar de nuevo, ya que esto será lo que dará el toquecito en color dorado para mi decoración, ya que ustedes vieron mi jaula que es en tono dorado y esto le va a dar el complemento. Y ya casi llegamos a la parte final de este video, pero no me voy sin antes enviarle un gran saludo a mi querida amiga Zoila de Santo Domingo y a mi querida Lina de Navarrete. Así que hasta el próximo video. Les dejo con el resultado final y espero que les guste. Bendiciones. Adiós. Thank you.